con una alta temperatura en esta parte de la República Argentina. Justicia también para el Topo López, ¿no? Que también está en la misma lucha, en la misma búsqueda. Señoras y señores, cronómetro en cero, estamos viviendo junto a Diego Fernández Latorre. Estamos viviendo Boca, Boca Defensa y Justicia. Y el que ya recibe la pelota es el jugador segundo central que tiene Boca, estoy hablando de Magallán. Entrega hacia atrás para el arquero Agustín Orión, que fue determinante en la definición por penales el otro día frente a Capiatá. El que va saliendo es Echeverría. Otra vez ahora para Agustín Orión. Abierto por la izquierda está Magallán. Se viene con la pelota Martínez, libre Carrizo. Martínez, para acá se mete Meli. Meli quiere pegarle, le pegó a colocar. Señoras y señores, hay saque de arco. Era buena la intención de Meli. El partido para ahora está 0-0. Junto a Diego Latorre, Marcelo Benedetto y Ángela Lerena. Va a evaluar Sebastián en algún momento Pitana con los capitanes y ahora te sigo contando qué cosa. Si detienen el juego. Se viene el burrito Martínez para allá, me conta Gigliotti libre. El burrito para pegarle, para pegarle, para pegarle, para cantarlo, para cantarlo, para cantarlo. Cantalo, 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 que es gol de Boca. ¡Gol! Hablamos de la determinación, pero estos son los defectos de los equipos que persiguen al hombre, ¿no? Uno se libera de uno y se libera de todos, o de casi todos, porque se va Martínez de ese hombre aquí, y miren qué mal cubierto que está el campo. No hay sobrantes, no marcan en escalera. Deshace esa presión y se encuentra con el arco. Gran definición, producto de una virtud, el giro y la gambeta. Sí, Cuba tiene que convivir con una tarjeta amarilla en lomo, ¿no? Ahora. Cuba que vuelve a recuperarla. Gigliotti. Meli. Gigliotti le pega, le pega, le pega, le pega, le pega. Pide córner Gigliotti. Echeverría. Venía el balón ya para Martínez. La recupera Defensa y Justicia. Señoras y señores, se viene Fernández. Si le gana Pérez, se va para el empate. ¡Fernández! Con lo justo Orión. Una mala salida de Boca. Vela. Rius. Rius. Centro muy bueno para Fernández. Gran tapada del arquero Orión. Quedó golpeado por el pelotazo. A punto estuvo Defensa y Justicia de empatarlo. Bueno, acá es un lateral. De todas maneras, Insúa va a quitar la pelota, pero se las ingenia ahí con el cambio de ritmo para sacar un centro. Insúa va con la pierna derecha a barrerlo. Vamos a ver aquí, con la derecha en vez de estirar la izquierda, lo que le da un poquito más. El centro lo tira un zurdo. Entonces, Jacuzzi. De cabeza Gigliotti. Meli. Leyes se había quedado como último hombre. Jugará con su arquero Pellegrino. Aquí la tiene Pellegrino. ¿Y ahora? ¡Apa! ¡Ay, ay, ay! Leyes. Carrizo que presiona y recupera. El lío que se armó defensa. ¡Cántalo, cántalo, 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 cántalo! ¡Gol! ¡Martínez otra vez! ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí, de Boca! Se le cruzaron todas las ideas posibles. De un pase que no vio, adentro, a uno que comprometió. Aquí no hay offside porque está por detrás de la línea de la pelota, el autor del gol. Pero como acá advierte Carrizo cuando duda el arquero que la puede empalar y después la presión nuevamente con éxito y el gol más fácil del mundo de Martínez, que había ido a atorar al arquero precisamente. Martínez, ¿para quién? Para Meli. Vale, 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 vale. Se lo pierde Gigliotti, que estaba habilitado. Está desesperado por un gol el Puma. En 16 minutos y medio el segundo tiempo gana Boca con dos goles del burrito Martínez. Este le pega al arco. Fernández, Fernández. No, mira, la metió para Castiglione. Volea de Camacho. Saque de arco. Castellani. En algún momento tenía buena media distancia. Castellani. Gigliotti. ¿La tocó el arquero? ¿La tocó Pellegrino o no? Sí, no. Para mí sí, claramente, sí. Para mí también, si no era gol. Buen desmarque de Gigliotti, ¿eh? Gigliotti se lo quiere comer a Pitana. Allí, cuando ve que estaba en línea recta con su compañero, le tiene que salir hacia afuera. Corrió al espacio y acá se desvía. Castellani. Pierde con Camacho. Roba Castellani. Señoras y señores, Boca quiere el tercero. Puede ser de Gigliotti, ¿eh? O de Carrizo o de Gigliotti. ¡Carrizo! Gigliotti se lo quiere comer. Sí, sí, es que con razón, ¿eh?
Yo creo que va Castellani. Castellani, saque de arco. Benítez. Se viene con la pelota, Defensa y Justicia. Ahí la tiene Camacho. La metió para quién, para que se venga Benítez. Orión. Buena tapada del arquero de Boca. En la segunda intervención clave que tiene en este partido. Una en el primer tiempo cuando el encuentro estaba 1-0, ¿se acuerdan? Y ahora esta, ha llegado Defensa y Justicia. Un párrafo aparte para Orión. Dos intervenciones. Esta no tiene tanta influencia, pero la primera fueron parte del resultado. Viene el centro. La buscaba para sacarla Castellani. Señoras y señores, ganó Boca. Victoria de Boca, señores. 2-0, dos goles del Burrito Martínez. Martínez fue la figura del encuentro. 2 para Boca, 0 para Defensa y Justicia.